¡Sí es Triton Man! ¡Tengo todos tus cómics y juguetes! ¿Cómo? ¡Ah, eres tú, Bob Esponja! Tenía algo que decirte, pero... ¡se me ha olvidado! ¿Que los robots han rodeado a Patricio y necesita ayuda? ¿Eh? ¡No, no! Tenía que ver con un masaje de pies. Bueno, si masajearte los pies sirve para ayudar a Patricio, seré tu masajista. ¡Ayuda! ¡Están haciendo que me pegue a mí mismo! Masajear los pies no funciona. Debo buscar un método más directo. ¿Qué tal cortarme las uñas de los pies? ¡Allá voy, Patricio! ¡Tachán! ¡Me encanta abrir regalos! ¡Otro tesoro para Patricio! Patricio debería hacer la colada. Martillo jabonero. Ahora lo pillo. ¡Es de mi tamaño! Thank you.
Bob Esponja. Menos mal que estás bien, Patricio. Pues claro, Bob Esponja, porque no iba a estarlo. Bueno, porque los robots sí... Ah, sí, he encontrado esto para ti. No sé qué es, pero parece importante. Gracias, Patricio. Mira, estoy agotado de andar dando vueltas por ahí. ¿Por qué no me relevas un rato? Vale. ¡Ay, madre, madre, madre! ¿Cuántos más tengo que llevar? Sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro. Eso está mucho mejor. Este ha hecho ¡pum! Tú, cabeza de percebe, cuidado por dónde vas. Esa roca me está hablando. ¡Oh, todopoderosa roca! ¡Me inclino ante ti! ¡Aquí abajo, zopencorrosa! ¡Ah! ¡Hola, Plankton! ¿Me vas a vaporizar hoy? Es tentador, pero por desgracia. En estos momentos no me encuentro en posición de hacerlo. Yo también me dormí ayer en una posición incómoda y ahora me duele el cuello.
¡Escúchame bien, futuro esbirro! Ve a la cueva de las medusas. Sigue las instrucciones de los letreros que verás. Al final de las cuevas, seguirás siendo un estúpido mofletudo rosado, pero habrás aprendido cómo derrotar a los robots y devolverme al cubo de cebo. ¿Y después me vas a vaporizar? Te perdonaré la vida y te pondré a trabajar en mi fábrica clandestina de monederos de imitación de baja calidad. ¡Vaya, gracias! ¡Ve a las cuevas antes de que tanta acción bondadosa termine dándome jaqueca! ¡He pulsado el botón grande brillante! ¡Qué cueva tan oscura! ¡Ya estoy mejor de la espalda! ¡Todos tienen premios! ¡Ya vamos! ¿Cuántos más tengo que llevar?
¡Otro más! ¡Limpio como un silbido! ¡Dragón, Chonis! No creo que los calzoncillos de Bob Esponja me vayan bien. ¡Limpio como un silbido!